okay so welcome everyone to the book launch of the center of government we visited a decade of global reforms i am elena fava communications coordinator at, for the division of innovation for citizen services at the idv and before we begin i would like to share with you a, a few brief instructions but first i will switch to spanish for a minute Buenos días a todos y a todas que nos acompañan hoy a la presentación del libro Repensando el Centro de Gobierno: Una década, una década de reformas globales. Mi nombre es Elena Fava y soy coordinadora de comunicación en la División de Innovación para Servir al Ciudadano de El Y antes de comenzar, me gustaría compartir con todos y todas ustedes algunas breves instrucciones. Primero que todo, tendremos durante todo el evento interpretación simultánea al inglés y al español. Para poder activarla, solo deben hacer clic en el panel de control de Zoom donde dice Interpretación, van a ver un icono de un mundo y van a poder escuchar el idioma con el que se sientan más cómodos y cómodos escuchando la conversación. Now I will go back to English. We will have simultaneous interpretation during the entire event. Tendremos interpretación simultánea durante todo el evento en inglés y español. Así que para utilizarla, por favor, hagan clic sobre el icono de interpretación en la parte inferior del panel. Elijan el idioma en el que están más cómodos para escuchar la conversación. También nos gustaría recordarles que durante todo el webinario tendremos también la posibilidad de preguntas y respuestas. Así que si llegan a tener alguna pregunta en cualquier momento, simplemente escríbanla en la sección de preguntas y respuestas, junto con su nombre, país, institución que representan, y nuestros especialistas van a responderlas durante el webinario. Ahora vamos a empezar con este webinario. Yo quisiera decir que los gobiernos de América Latina y el Caribe se enfrentan ahora a toda una serie de desafíos de políticas públicas que se ven influidos por el contexto global dinámico en el que vivimos. Para alcanzar mejor sus objetivos y atender mejor a sus ciudadanos, es importante reforzar el centro de gobierno para fortalecer la gobernanza. Una década después del... Libro Governing to Deliver, la reinvención del centro de gobierno en América Latina y el Caribe, lanzamos la publicación Repensando el centro de gobierno, una década de reformas a nivel global. Un libro que ofre, ofrece una oportunidad valiosa de explorar la evolución del centro de gobierno dentro de la complejidad del contexto, descubriendo perspectivas y lecciones aprendidas clave de los últimos 10 años. A fin de ofrecer perspectivas en mayor profundidad respecto de los grandes esfuerzos en torno a estas publicaciones, quisiera pasarle la palabra a Edgardo Busqueira, a cargo de la unidad de um, gestión del sector público y, por supuesto, también en participante en este libro tan interesante, y también a Mariano, a quienes les paso la palabra. Muchas gracias, Elena. Buen día a todos y muchas gracias por unirse al webinario. Yo quisiera agradecerle a los panelistas presentes en la reunión, así como a todos los coautores del libro. Mariano Lafuente, que va a unirse a mí con la presentación del estudio. Ray Shostak va a estar en el panel. Y Martín Alessandro y Patrick Diamond, coautores también del libro participan igualmente del webinario. El centro de gobierno es justamente una de las áreas principales de estudio y práctica que respalda el BID para ayudar a generar las capacidades estatales que puedan mejorar la prestación de servicios y el cumplimiento de las funciones de gobierno. En los últimos 10 años han habido muchos esfuerzos en pos del centro de gobierno y del aumento de las capacidades, a medida que los gobiernos se han vuelto cada vez más conscientes de la importancia de modernizar la maquinaria con un abordaje estratégico. El diálogo de política con los gobiernos y las reformas han reflejado esta tendencia. Como podrán ver en los últimos años, en la práctica del de centro de gobierno que se creó en el 2003 en el banco, se han apoyado reformas en más de 15 países que han establecido algunos de los mecanismos y funciones y organizaciones que tienen que ver con el centro de gobierno. La labor analítica del banco también ha liderado las discusiones globales, generando conocimiento empírico y conceptual respecto a las funciones y herramientas del centro de gobierno. Y este nuevo estudio fundamentalmente evalúa las innovaciones y aprendizajes a partir de una década de reformas en el ámbito del centro de gobierno en América Latina y el Caribe y también a nivel global. Pasando a la siguiente diapositiva, el estudio se estructura en torno a cuatro capítulos. El primero se refiere a los principales factores que han rediseñado el centro de gobierno recientemente reflejando el interés de los gobiernos en fortalecer las capacidades que necesita el centro de gobierno a los efectos del manejo estratégico del estado asegurándose de que las prioridades del gobierno lideren la, el funcionamiento con un abordaje de todo el gobierno. El capítulo 2 presenta las funciones centrales del centro de gobierno, mostrando cómo las nuevas funciones del centro de gobierno han buscado responder a los factores presentados en el primer capítulo. Así que aquí se habla de lo que hace el centro de gobierno. En el tercer capítulo se presentan las herramientas utilizadas por el centro de gobierno así como las capacidades necesarias para operacionalizar las funciones descritas en el capítulo anterior. Y se muestra cómo se implementan las funciones del centro de gobierno a través de atributos, rutinas, metodologías y herramientas para desarrollar las funciones descritas en el capítulo 2. Y finalmente, el capítulo 4 se ocupa de identificar algunas tendencias prevalentes, así como herramientas de evaluación para los especialistas del centro de gobierno para ver qué funciones hay que mejorar especialmente en cada contexto. Esta presentación resume brevemente el contenido principal y las conclusiones de los capítulos con ejemplos que reflejan los muchos casos que hemos trabajado. En la próxima diapositiva ahora, en primer lugar, nos preguntamos qué es el centro de gobierno. Como muchos de ustedes sabrán, el centro de gobierno se ocupa de la coordinación y el alineamiento de la maquinaria de gobierno para facilitar el cumplimiento de las prioridades de políticas. Para hacer esto, el centro de gobierno realiza una serie de procesos y funciones transversales. Tenemos, por supuesto, um, un abordaje en este caso que no se ocupa de un área específica no presta servicios directamente a los ciudadanos, sino que trabaja principalmente detrás de escena para poder apoyar y empoderar a los organismos que se ocupan del cumplimiento. Los mecanismos del centro de gobierno y sus funciones tienen que ver con las disposiciones legales, administrativas y contextos políticos del contexto de cada país en cada momento. Pero más allá, de los contextos específicos de cada mecanismo del centro gobierno en cada país, podemos decir que hay ciertos roles típicos que se pueden también conceptualizar como tres círculos concéntricos, como van a ver en la siguiente diapositiva. Eh, el círculo interno, el que está en azul, incluye las unidades que apoyan y reportan directamente al Ejecutivo. Por ejemplo, el despacho del presidente o primer ministro, el jefe de gabinete, los asesores políticos y de políticas. El círculo intermedio incluye unidades o organismos que tienen funciones que... Contribuyen a funciones centrales del centro de gobierno, por ejemplo, de oficinas de gabinete, oficinas a cargo de coordinar las relaciones con actores externos, como, por ejemplo, el poder legislativo, los gobiernos subnacionales, ministros a cargo de las asignaciones presupuestarias, como parte de la gestión estratégica, el financiamiento, la planificación, teniendo en cuenta objetivos y metas de desempeño o unidades de cumplimiento. Y finalmente, el círculo externo incluye unidades de creación reciente en algunos países o que pueden considerarse parte del centro de gobierno en contextos específicos o en función de ciertas prioridades. Por ejemplo, las oficinas principales de datos um, o de cuestiones digitales, las unidades de innovación y otros equipos. Y por supuesto, los ministerios de línea o ministerios sectoriales que ocupan, se ocupan de cumplir están fuera del centro de gobierno. La diapositiva siguiente empieza con la explicación del capítulo 1. En esencia, este capítulo presenta... ¿De qué manera tres factores, un grupo de factores, han impactado en la labor del centro de gobierno? Por un lado, tenemos los cambios sociales, políticos, económicos, fiscales y tecnológicos, y en la primera columna verán ejemplos de estos cambios como por ejemplo la pandemia de COVID-19 o la caída en la confianza a la que se enfrentan los gobiernos actualmente. Esto incide en la forma en la que se ha estado um, trabajando a nivel de centro gobierno últimamente. La segunda columna se refiere a nuevas herramientas y técnicas de gobernanza que también influyen en el centro gobierno. Por ejemplo, las revoluciones en el ámbito de los datos y en cuanto a lo digital han realmente afectado muy claramente el flujo de información y a los efectos de um, la prestación y el cumplimiento. El gobierno ahora tiene acceso a información más detallada respecto de cómo se suministran servicios a los ciudadanos. Y esto también tiene un impacto en la organización y utilización de herramientas a nivel de centro de gobierno. Y la tercera columna fundamentalmente describe las lecciones aprendidas a partir de la implementación de eh, las reformas del centro de gobierno en la última década. Y estas son lecciones que les han permitido a los gobiernos fundamentalmente mejorar sus herramientas, sus metodologías para cumplir con las funciones del centro de gobierno y han permitido una mayor sofisticación. El nuevo rol y las funciones del centro de gobierno ahora se describen en el libro justamente y van a ver que el libro describe las cinco funciones clave del centro de gobierno que pasan por la gestión estratégica, la coordinación a nivel horizontal y vertical, el seguimiento y la mejora del desempeño, la gestión de los aspectos políticos de las políticas y los temas de comunicaciones, rendición de cuentas y compromiso de los ciudadanos. El aprendizaje a partir de las reformas realizadas y la experiencia pasada le ha dado una nueva forma al... Abordaje del centro de gobierno. Y sobre la base de ese análisis, el capítulo 2 presenta un marco revisado basado en las cinco funciones originales definidas en la publicación anterior del 2014. Y muchos de los que están en el, en el webinario conocerán el marco de trabajo del banco y el marco digital. Y vamos a enfocarnos ahora en los cambios. El marco original del de banco incluía cinco funciones clave que, por supuesto, existen aún, aunque han variado un poco y algunas actividades dentro de cada función han pasado a tener otro uh, relieve. De hecho, van a ver aquí aspectos destacados en esta diapositiva. Algunas herramientas también. Se han seguido desarrollando y han adquirido mayor nivel de sofisticación ahora. Y vamos a hablar de algunas de las herramientas nuevas. En cuanto a la función de coordinación dentro de los uh, gobiernos subnacionales, en la segunda columna, por supuesto, aquí se involucran varios niveles de gobierno con la participación clave del gobierno nacional, especialmente a nivel de América Latina porque una importante cantidad del gasto público es manejada directamente por los gobiernos subnacionales. La mejora de la prestación de servicios exige mejor coordinación, colaboración y mecanismos de gobernanza a través de todos los niveles de gobierno y muchos países de la región han desarrollado nuevas capacidades de coordinación lideradas por el centro de gobierno. Dos nuevas funciones de apoyo se han identificado en el marco que tienen que ver con darle forma a las capacidades y cultura de gobierno y luego el desarrollo de la capacidad de analítica y de inteligencia. Son dos funciones que ayudan a fortalecer el desempeño del centro de gobierno y de manera transversal respecto de todas sus funciones tradicionales. Ahora vamos a pedirle a Mariano que siga con las otras secciones. Gracias, Edgardo. Buen día a todos. En el libro, en el capítulo 2, también presentamos otra forma de entender el trabajo del centro de gobierno. En función de lo que ya vimos, analizamos el rol del centro de gobierno en todo el ciclo de políticas. El centro de gobierno comienza con la definición de las ambiciones del gobierno, la identificación de las necesidades que respaldan la misión del gobierno. Esto se traduce en prioridades y el centro de gobierno ofrece guías y orientación respecto de la estructuración y definición de las prioridades en cada ministerio sectorial y con el titular del Ejecutivo. Luego el centro de gobierno se asegura de que las prioridades tengan el presupuesto que hace falta para cumplirlas y, durante el diseño de políticas, también trabaja en pos de la coherencia y la coordinación en la formulación de las políticas, apoyando también a los ministerios que están a cargo de la prestación y el cumplimiento de las prioridades, a través de herramientas para la planificación de la implementación, definiendo también un marco para la rendición de cuentas interna Durante la implementación, el centro de gobierno se ocupa de seguir y coordinar la implementación, eliminando obstáculos, que se puedan producir y también tiene un papel muy importante en lo que hace a la comunicación y la rendición de cuentas ante los ciudadanos en cuanto a lo que se ha logrado. Y durante este ciclo de políticas, el centro de gobierno se sigue ocupando de los aspectos políticos de las prioridades y también a lo largo de todo el ciclo de políticas, el centro de gobierno ayuda a desarrollar las capacidades que se necesitan en los distintos ministerios sectoriales para cumplir. Yo diría que a lo largo de todo el libro incluimos varios ejemplos respecto del impacto de un modelo de centro de gobierno que se aplique sistemáticamente. Y aquí tenemos distintos ejemplos que hacen a la seguridad ciudadana, prevención de los embarazos adolescentes y muchas otras prioridades de políticas. El tema de la educación, por ejemplo, aquí en el estado de Pernambuco, donde se adoptó un modelo de gestión a partir del 2014 y que se siguió implementando especialmente a nivel educativo, haciendo que el Estado de Pernambuco se convierta en uno de los líderes en Brasil en cuanto al desempeño estudiantil a nivel secundario y con el menor porcentaje de deserción escolar. El capítulo 3, como decía Edgardo, es el cómo. Antes definimos el qué. Qué es lo que hace o debería hacer el centro de gobierno. Aquí está más el cómo. Presentamos más de 30 herramientas y, y prácticas que tienen que ver con el mundo real, con ejemplos relacionados con todas las funciones del centro de gobierno. Y me parece que esto quizás sea la parte más interesante del libro para los especialistas. Y. Algunos ejemplos en cuanto a la gestión estratégica para la definición de prioridades. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se establecen prioridades? Uno de los principios que compartimos con nuestros clientes y colegas del gobierno al implementar las reformas del centro gobierno tiene que ver con que hay um, un foco en ciertas prioridades, pero ¿cómo se hace esto en la práctica? Nosotros aquí presentamos matrices de priorización y también mostramos el proceso o flujo que han seguido varios gobiernos para lograr los objetivos. Otra herramienta que presentamos en el libro y que a mi modo de ver, sobre la base de mi experiencia, es una de las herramientas más aplicables e interesantes para los gobiernos de América Latina y el Caribe. Esto tiene que ver con la cadena de suministro. Esto mapea a todos los actores de la cadena desde los ciudadanos que reciben el servicio hasta los responsables de las políticas, quienes toman las decisiones y definen las políticas. Y al hacer esto, tenemos un claro entendimiento de quién hace qué y cuándo. Y también en esta cadena de cumplimiento vemos cuáles son los riesgos, qué puede salir mal en cada momento, tanto a nivel nacional como subnacional. Y finalmente también incluimos captura de datos. Con esta cadena de cumplimiento podemos identificar dónde vamos a tener algunos datos iniciales que nos van a dar una orientación respecto de si vamos a poder lograr cumplir los objetivos hacia el final del periodo. Así que podemos actuar proactivamente como gobiernos utilizando justamente esos datos con buena anticipación. Y en cuanto al seguimiento y el mejoramiento del desempeño, una de las herramientas más comunes eh, pasa por los tableros de control, esto no es nuevo. Hemos incluido igual en la publicación algunos ejemplos porque nos preguntan todo el tiempo cuál sería un buen ejemplo de un tablero de control, cómo debería verse. Y los tableros de control pueden variar según la complejidad, la sofisticación. La integración, por ejemplo, con el sistema de gestión financiera o un sistema de seguimiento de obras públicas con imágenes, en fin. Así que se puede hacer de distintas maneras. En el libro presentamos distintas opciones. Lo mismo con las evaluaciones basadas en datos para ver qué obstáculos hay, cómo removerlos, a fin de que el eh, que esté a cargo del Ejecutivo pueda liderar las reuniones y orientaciones con los ministerios de línea y así trabajando con el centro de gobierno se puede hacer que el cumplimiento sea más factible. Esto también lo describimos, cómo organizar las reuniones, cómo prepararlas, cuál es la dinámica. Otra herramienta que incluimos aquí con ejemplos pasa por los informes y memos para los líderes de uh, alto nivel, uh, cómo se hace la presentación de informes a los ministros de línea, a los líderes, uh, qué tipo de informes se utiliza, con qué frecuencia. Y es muy importante que las autoridades políticas se comprometan con el desempeño y para eso hace falta este tipo de informes. Así que creo que el libro hace un muy buen trabajo en el sentido de ofrecer, ofrecer opciones. Basadas en casos reales. Y en cuanto a la función de comunicación y rendición de cuentas, también incluimos el ejemplo de los tableros de control para el público. Acá tenemos un ejemplo de la ciudad de Buenos Aires, pero esto también se ha practicado en el pasado, por ejemplo, en Colombia, con cómo vamos a nivel subnacional. Y básicamente, esto también involucra la decisión de hacer que sean públicas las prioridades, o por lo menos algunas de estas. Esto es interesante, lo marcamos en el libro, no todas las prioridades son públicas, y en el caso de las que sí son públicas, nos parece que es una buena práctica comprometer a los ciudadanos y generar esa percepción de urgencia en la administración y en la interacción con los ciudadanos. También exploramos las sesiones de rendición de cuentas lideradas por el Ejecutivo Principal y junto con los ciudadanos para poder explicar y presentar los avances realizados en función de cada prioridad. Finalmente, en el capítulo 4, y en cuanto a las tendencias clave y los próximos pasos en el centro de gobierno, como decía Edgardo, el marco conceptual permite identificar que el centro de gobierno sigue siendo importante, las funciones también, pero hace falta innovar en el trabajo del centro de gobierno. Quizás esto parezca obvio, pero esto se ha aprendido después de varios años de trabajo y en varios países. Así que trabajar solamente en el centro de gobierno no alcanza. Así que la nueva función construye capacidades en toda la administración como para generar un esfuerzo sostenible que permita mejorar el desempeño del sector público. La segunda lección es que el papel del centro de gobierno a nivel de datos, conocimientos y gestión del conocimiento es clave, porque el centro de gobierno permite así poner fin a los silos institucionales, compartiendo información, lo cual es crucial a los efectos del seguimiento y la coordinación intersectorial. La tercera lección a la que se refirió Edgardo en su intervención es que eh, como el centro de gobierno no se ocupa del de cumplimiento de las prestaciones por sí mismo, es importante tener marcos para la colaboración con los gobiernos subnacionales y también con el sector privado, con las ONG y con los ciudadanos. O sea que se trata de un mecanismo de coproducción. Y finalmente, debido a este rol ampliado del centro de gobierno, se plantea también un desafío, con lo cual en el... Cuarto capítulo, hemos incluido una actualización respecto de la matriz de desarrollo institucional del centro de gobierno, incluyendo todas las funciones, teniendo en cuenta los distintos niveles del desempeño, como para que los especialistas puedan identificar las áreas que quizás necesitan más asistencia o más atención por parte del centro de gobierno y dónde poner el foco en los esfuerzos, aunque no se puedan mover. Eh, o avanzar toda la función del centro de gobierno al mismo tiempo y finalmente algunas últimas observaciones uno de los comentarios eh, que hemos recibido durante esta década es que el centro de gobierno se uh, centra solamente en el corto plazo o sea en un mandato pero mirando las herramientas vemos que efectivamente se acelera la prestación o el cumplimiento pero después de todos estos años creemos que los esfuerzos de fortalecer la capacidad técnica e institucional del centro de gobierno, también genera una cultura de desempeño y crea capacidades a nivel de sectores y ministerios de línea que se sostienen a lo largo del tiempo. Y esto lo vamos a ver en el panel y con varios países, los esfuerzos han sobrevivido a distintas administraciones en algunos países, con lo cual nos parece que fortalecer al centro de gobierno y asegurarse de que el centro de gobierno funcione bien ciertamente puede Mejorar las capacidades en el sector público y en el gobierno, como para poder cumplir con las principales prioridades de los ciudadanos. Muchas gracias. Me detengo aquí. Muchas gracias, Mariano y Edgardo, por estas perspectivas increíbles y tan contundentes. Estamos muy seguros de que este libro va a ser una herramienta, herramienta muy fuerte para los gobiernos de toda la región, ayudándolos a tomar medidas para aumentar la efectividad del centro de gobierno y mejorar la gestión pública en América Latina y el Caribe. A continuación, tengo el honor de presentar a Susana Cordero Guerra, gerenta de instituciones para el desarrollo en el BID. Ella va a compartir con nosotros sus ideas respecto de cómo este libro tan importante y esta cuestión tan importante se alinea con la agenda institucional del BID. Gracias, Elena, Edgardo y Mariano. Eh, buen día o buenas tardes, según donde estén, en qué parte del mundo. Me complace mucho que estén con nosotros hoy. Tenemos más de 150 participantes en línea ahora. Y quisiera darles la bienvenida a todos al lanzamiento de este nuevo libro en el BID y también quisiera dar la bienvenida a todos los panelistas que se nos unen hoy. Y como decía Elena, quisiera dar un pasito atrás y compartir dos reflexiones sobre la publicación. En primer lugar, la idea de que el centro de gobierno en el marco de esta revisión de lo que se ha hecho en la última década, realmente está en la intersección entre las teorías antiguas y nuevas respecto a la capacidad estatal y del desarrollo de la capacidad del Estado. Cuando por primera vez se lanzó el centro de gobierno, era todavía en un contexto en el que la biografía sobre este tema en gran medida respecto de la capacidad y el fortalecimiento, estaba orientada al cumplimiento en cuanto al modelo. Se trataba de encontrar las herramientas y soluciones adecuadas y en el intercambio con los gobiernos se apuntaba a colaborar hacia la absorción de una determinada tecnología, herramienta o instrumento. Y a medida que pasaron los años y en esta última década y media, diría, Creo que tanto los prácticos como los académicos han creado varias escuelas de pensamiento con modelos ágiles, una adaptación iterativa y entre las muchas escuelas distintas que pasaron de un modelo basado en el cumplimiento a uno que contempla los problemas desde una perspectiva más integral, con un foco en la agilidad y en el aprendizaje práctico. Vemos que se ha producido ese cambio. Lo que buscamos es aprender de lo que hacemos, pero después queremos hacer lo que aprendemos. Y la idea es eh, tener en cuenta todo el ciclo del sector público. Es algo sumamente difícil, como eh, muchos de nosotros estaremos de acuerdo y compartimos ese reto. El centro de gobierno es, está en la base de este cambio, digamos, porque a medida que ha evolucionado, ha absorbido estos cambios en la forma de pensar y eh, como es de esperarse, como lo dijo Edgardo. Eh, tiene eh, funciones que indican que hace falta más coordinación, co eh, coaliciones, información sobre el desempeño en tiempo real, también coordinación para la transición, participación ciudadana. Todas estas funciones y funciones actualizadas incluso nos indican que es necesario tener una, un mejor entorno para lograr la ejecución, la implementación, tener coaliciones con los distintos las distintas partes interesadas y también la necesidad principalmente de agilidad para absorber en tiempo real lo que estamos aprendiendo a través de la ejecución. Lo que tal vez haya empezado como un modelo un tanto rígido de centro de gobierno, ha evolucionado y se ha convertido en uno que lleva a un conocimiento continuo y evolución eh, constante. Y eso lo vemos reflejado muy bien en la publicación, lo que me lleva al segundo tema, el BID. Eh, también se encuentra en un momento muy importante de su historia. Los, las instituciones inter, eh, multilaterales están mirando un poco su cartera, eh, también eh, la forma de trabajar. Y todo esto tiene que ver con la capacidad institucional y, y que, que es la malla que conecta todo lo que hacemos. Eh, o sea que un centro de gobierno sólido. Eh, que ha evolucionado como ha evolucionado y que se ha. Eh, en sus funciones, demuestra que eh, podemos tener una mejor capacidad institucional y un fortalecimiento del marco institucional. Y también es emblemático como lo que es el papel del banco como un banco de conocimiento, de know-how. Cada vez más nos acercamos a ese modelo y al hacerlo buscamos agregar valor. Y esta publicación es emblemática en ese sentido y lo demuestra: demuestra el valor del conocimiento del saber hacer y la capacidad de traducirlo en marcos conceptuales y herramientas analíticas, así como eh, tener en cuenta esa traducción de procesos idiosincráticos, a veces onerosos y difíciles, y poder convertir eso eh, o aterrizarlo en las distintas herramientas que nos presentó eh, Mariano es valiosísimo para los clientes que están en la línea de acción. Y a medida que nos acercamos al paradigma del banco del conocimiento y logramos extrapolar a partir de estas experiencias tan complejas eh, y eh, obtener las mejores prácticas, yo creo que este libro es un libro de avanzada y hace justamente ese trabajo que nos permite extraer de una forma muy accesible las lecciones que pueden ayudar a nuestros clientes. Y por último, Quisiera compartir con ustedes lo siguiente, que espero que sea parte de las conversaciones que estamos por escuchar ahora en este panel. es lo próximo que sigue, ¿qué ocurrirá en los próximos 10 años que tenemos en vista? ¿Y cómo será el próximo ciclo de evolución del centro de gobierno? Mariano nos habló de temas muy interesantes y reflexiones muy interesantes en cuanto a la evolución de esta área. Yo creo que la cultura del desempeño es sumamente contundente. Y es algo que es, solemos traer a colación, pero es difícil extrapolar cuáles son las características comunes de esta cultura del de uh, desempeño. Y al entenderlas, nosotros, como institución multilateral, cómo podemos colaborar con los países para emular estas. Um, Características comunes y llevarlas a una escala mayor en distintos ambientes, a nivel federal, etcétera. Y como se ha dicho también aquí, el aspecto subnacional cada vez cobra más importancia. A medida que avanzamos, entonces el centro de gobierno cómo evolucionará en el seno de la coordinación y cómo vamos a colaborar, cuál es el valor que podemos agregar para cerciorarnos de que el conocimiento que se gener genere en esta unidad, en este centro de conocimiento se exporte, se transfiera a otras áreas del gobierno, porque las Islas de excelencia son muy valiosas, pero lo que queremos es crear archipiélagos y avanzar lentamente hacia ese... Objetivo. Yo creo que el reto que enfrentamos ahora es el siguiente. Tenemos experiencias de éxito, algunas incluso eh, no eran de esperarse, son sorprendentes. Se habló del estado de Pernambuco en Brasil y de la utilización del marco de desempeño y vimos excelentes resultados. También Argentina con el marco de en las empresas eh, públicas, Nueva Zelanda es otro ejemplo. El libro nos muestra varios casos interesantes de éxito, pero ¿cuál es el reto? reto para los próximos 10 años y quisiera oírlos hablar de eso a los panelistas. ¿Cómo hacemos para ampliar este éxito y potenciarlo? Hemos visto el éxito, sabemos que puede ser sostenible, como dijo Mariano, hemos visto las transiciones, pero ¿cómo podemos hacer para replicarlo y llevarlo a los distintos niveles de gobierno, tanto en lo horizontal como en lo vertical? Eh, con estas palabras lo, les doy la bienvenida de nuevo, felicito al equipo, creo que es una agenda muy interesante, muy emocionante, que realmente está en el tuétano de lo que hacemos y que tiene que ver con todo lo demás que hacemos en nuestros, en nuestros sectores de trabajo. Eh, les deseo un excelente y provechoso panel de eh, conversaciones y eh, los invito a descargar la publicación. Muchas gracias. Gracias, Susana. Eh, por sus excelentes comentarios de siempre, las perspectivas que nos da con respecto a la agenda del BID, la forma de pensar del BID en cuanto al centro de gobierno y también por darnos eh, eh, pie para ahora pasar al panel y hablar de lo que... Has, han sido los últimos 10 años en cuanto al centro de gobierno y también qué nos espera en la próxima década. Con esto vamos a empezar con nuestro panel con cuatro expertos de renombre mundial. Vamos a hablar de la evolución y de los retos del centro de gobierno en los últimos 10 años y los próximos 10 años. Quisiera presentarles a Sandra Naranjo, especialista líder en gestión eh, pública en el BID. Quién va a presentar a nuestros ponentes. Gracias, Sandra. Gracias, Elena, y gracias por acompañarnos. Escuchamos una presentación excelente que resume el libro y eh, vamos a compartir con ustedes el enlace para que puedan descargarla en el chat. Hay varias cosas que se mencionaron: se hablaron de los cambios de contexto y que el libro define qué es el centro de gobierno, pero lo que es aún más importante, cómo eh, implementar todos est estos instrumentos. Eh, y eh, vamos ahora a hablar en el panel de los resultados del estudio y decir por qué es tan importante este, este libro para nuestros profesionales. Pero en primer lugar, les recuerdo que en cualquier momento pueden escribir sus preguntas. En la sección de QIA, preguntas y respuestas, vamos a tratar de contestar todas las posibles. A nuestros participantes, a nuestros panelistas, les voy a pedir que amablemente limiten sus comentarios a cinco minutos. Les voy a hacer una seña cuando se acerquen al límite de tiempo. Voy a empezar con Dustin Brown. Él es subdirector adjunto de gestión de la Oficina de Gestión y Presupuesto del Gabinete del Presidente de los Estados Unidos. Dustin, en primer lugar, en nombre del equipo del BID, quisiera agradecerle por sus comentarios sobre una versión anterior de este informe, por su continuo apoyo al trabajo del BID con el centro de gobierno. Edgar de Mariano y Susana eh, hablaron de la importancia de fortalecer las capacidades gubernamentales e, e, e incluir eso en la cultura de la organización como nueva función subyacente del, CDG, del centro de gobierno. Quisiera preguntarle sobre su experiencia, en en el gobierno federal de los Estados Unidos. ¿Cómo se ha hecho esto allí? ¿Podría compartir con nosotros un poco de la evolución de esa función y cómo se ha dado en, en lo práctico? Claro, Sandra, eh, gracias y felicidades a los autores, Eduardo, eh, Edgardo, Mariano eh, y los demás integrantes del equipo por su importante contribución al trabajo incansable y sin fin de lograr que el centro de gobierno y el gobierno en sí pueda atender a la población y resolver sus problemas. Ese es el objetivo del centro de gobierno. Eh, que eh, necesita más atención de lo que suele recibir y yo creo que el Vida ha hecho un trabajo encomiable en ese sentido en cuanto a la definición de los papeles responsabilidades y funciones del centro de gobierno yo también trabajo con eh, el, eh, la octe y les puedo decir que es un tema prioritario para toda la comunidad en cuanto al desde el punto de vista de Estados Unidos eh, creo que es importante reconocer que ha habido una evolución importante en, el, en los Estados Unidos en, en ese sentido en cuanto al centro de gobierno creo que eh, siempre se han hecho esfuerzos para mejorar eh, las funciones gubernamentales con cada nuevo gobierno con respecto a lo hecho por la administración anterior o el gobierno anterior eh, y se ha, a menudo empezado de cero. La idea es utilizar las eh, prioridades de política de cada gobierno, pero la idea es tener más continuidad en cuanto a las funciones del centro de gobierno, en cuanto a la fijación de objetivos, la medición del avance, la transparencia ante el público. Y también entender dónde eh, no fue bien y dónde no también. Y hace falta mejorar. Trabajamos con el legislativo para ver dónde hace falta más legislación con respecto al desempeño del gobierno para ayudarnos a tener un marco más estable para el centro de gobierno. Y para los ministerios sectoriales, que es lo que se está utilizando. Nos hicimos eh, grandes esfuerzos para que fuese útil y que se puede utilizar también como ejercicio de cumplimiento y de verificación. Es algo que no queremos que sea únicamente eso, claro, queremos evitarlo, no solamente una lista de verificación y cosas que cumplir porque sí. Lo importante es que hace falta utilizar la información de desempeño por parte de nuestros funcionarios públicos eh, para mejorar su funcionamiento y su desempeño y sus marcos de eh, gestión del desempeño. Creo que es muy importante este papel. También quisiera decir que nuestro equipo ha hecho, eh, o el equipo de ustedes, hizo realmente una excelente labor. Habló de algo esencial que hay que reconocer y es un tema muy importante que cada vez más cobrará importancia eh, a nivel de el gobierno central, del, del centro de gobierno. Eh, tenemos problemas horizontales, pero nuestros gobiernos están organizados de forma vertical. Yo creo que el papel más importante del centro de gobierno es entonces eh, elaborar estrategias y crear eh, herramientas para superar esa dificultad porque como estamos ahora no, eh, no se respetan la eh, o sea, se respetan más bien las divisiones gubernamentales que se crearon hace más de 100 años y ahora las cosas han cambiado y necesitamos ayudar a la ciudadanía de forma eh, directa. La oficina de presupuesto y gestión tiene un papel muy importante. Y creo que algo que cada vez más se está haciendo es eh, que nosotros se nos ve como un árbitro neutro, eh, neutral, que puede ayudar a solucionar problemas eh, comunes, eh, como por ejemplo temas de la infraestructura, la reforma de infraestructura que incluye a más de 30 organizaciones gubernamentales eh, en cuanto al Ministerio, por ejemplo, de Energía o el tema de obras públicas, e infraestructura. Estructura. Todos deben colaborar para que el proyecto pueda llegar a buen puerto. Y a veces hay que hacer reformas. Eh, tenemos cinco experiencias específicas que, que hemos utilizado recientemente para lograr la alineación del trabajo del gobierno, eh, por ejemplo, para eh, problemas financieros, eh, el tema de los niños, o sea, pasar de la vida en lo militar a lo civil, el tema de la jubilación y demás otros, eh, otras áreas importantes y estamos tratando de aprender de algunas de estas eh, de algunos de estos elementos y aplicarlo también a otros hay tres cosas que se deben tener presentes que para mí son las más importantes eh, como elementos para poder avanzar y les voy a decir cuáles son rápidamente y luego voy a permitir a mis colegas que hablen. Primero, tenemos que tener una eh, política orientada a resultados de la mejor manera posible, con evidencia de la mejor calidad. Y tenemos que aprender de esa evidencia, de esa información que se debe utilizar también. Tenemos que cerciorarnos de que eso exista y esté bien especificado. Es esencial. En segundo lugar, eh, eh, cómo los líderes pueden participar en el proceso. Claro que eh, a menudo eh, los líderes eh, y los eh, mandos altos se centran en temas cortoplacistas eh, y es importante que se centren más en temas difíciles de cumplimiento, implementación de, la manera, eh, de manera sostenida, que es importantísimo. Y en tercer lugar, como ya se dijo varias veces, y yo sé que es algo importante en el libro, es ver la capacidad. En casi todos los casos que hemos visto, donde hemos logrado avanzar de forma importante, hemos apalancado el proceso de eh, presupuesto para poder eh, cerrar brechas o mejorar las capacidades. Y no solamente eh, pensar que se puede hacer esto a través de la gestión y las políticas. También hace falta la capacidad de recursos para ello y necesitamos tener más capacidades, más, capa más capacidades, eh, más recursos para ello. Hemos desarrollado herramientas para ello y tratamos de elaborar formas de eh, utilizar las distintas herramientas del centro de gobierno, puede ser gestión, la parte de reforma normativa, presupuestal, etcétera. Eh, una de las cosas que hemos hecho en, toda, en, en, en todo el gobierno es tener como prioridad un eh, plan de trabajo claro, específico, que se actualiza trimestralmente en nuestro sitio, para que todos sepan que existe continuidad y cómo abordar problemas transversales que se identifican como parte de la agenda eh, de gestión actual. De manera que haya predecibilidad o previsibilidad y que se sepa hacia dónde vamos eh, a pesar del cambio de gobierno y también de la rotación de personal en las distintas oficinas del gobierno. Yo creo que eso nos ha ayudado a avanzar sobre temas clave que consumen mucho tiempo y llevan grandes esfuerzos eh, a pesar de los cambios de gobierno y poder seguir avanzando sobre esos derroteros. Eh, espero con ansias poder interactuar con mis colegas en el panel y cedo la palabra. Gracias, Dustin. Me pareció muy interesante eso de que eh, es necesario tener la cultura orientada a resultados y eh, también eh, de que haya trabajo transversal entre las organizaciones y cómo el centro de gobierno debe superar esas divisiones para, ver, para que haya un trabajo transversal. Ahora eh, les presento a Janos eh, Bretot que es eh, subdirector, eh, eh, subdirectora de la unidad de, de eh, Ejecución en Colombia. Así que muchas gracias por compartir con nosotros. Como organización, han sido pioneros en este trabajo, empezando con eh, como funcionario del de centro de gobierno de la OCDE, eh, y desde hace muchos años y ahora trabaja como experto en el tema. ¿Cuáles son las principales tendencias que ha visto en las últimas décadas? Eh, son están alineadas con lo que se presentó aquí sobre este libro y de no ser así nos podría explicar en qué sentido muchas gracias es un gran placer y gracias por la invitación voy a eh, agradecer al banco y también felicitarlo por el lanzamiento de este grupo sobre el centro de gobierno. El centro de gobierno y el tema del apoyo al centro de gobierno ha sido una prioridad desde hace muchos años para la OCDE y eh, se trata de la métrica de más alto nivel a nivel de políticas y yo trabajo con el comité de Gobernanza eh, que está eh, a cargo de Dustin y esto no eh, convoca a los altos niveles de funcionarios de altos niveles del gobierno, tomadores de decisiones, elaboradores de políticas y también quienes eh, convoca a quienes eh, se especializan en, buena, en buenas prácticas y esa es la idea. Para responder a su pregunta quisiera eh, empezar por el contexto porque lo que vemos eh, eh, como algo emergente eh, y qué es lo que ha cambiado en los últimos años, dos o tres años, diez años, mejor dicho, y también ver los retos que vemos a futuro, cuáles son las situaciones críticas o las crisis eh, que se han hecho cada vez más complejas y más internacionales. Y tenemos eh, la pandemia como ejemplo concreto de ello. Pero el centro de gobierno tiene un papel preponderante. Eh, y como se dijo en la presentación y como lo dijo Dustin, a menudo se trata de retos a nivel mundial. Eh, por ejemplo, la transición verde, el cambio climático es un tema tradicional. Y más recientemente está la crisis energética eh, y demás. Eh, crisis eh, ambientales y en Latinoamérica vemos también una erosión de la satisfacción y confianza de la ciudadanía en el gobierno, como se ha dicho, que son algunos de los nuevos retos enfrentados. Y el centro de gobierno, claro está, es un líder que debe orientar las respuestas y regir las respuestas del gobierno. Ante su pregunta en cuanto a cuáles son las tendencias que vislumbramos en esta transición, en este contexto, el papel del centro de gobierno es eh, cada vez más importante y debe siempre eh, mirar hacia afuera. Eh, un ejemplo es... Cómo el centro de gobierno eh, puede eh, trabaja en la parte de pronósticos y planificación a la hora de liderar la respuesta del gobierno. El Grupo BID eh, ha recalcado ese elemento en esta publicación y lo complejo que es enfrentar los retos transversales en cuanto a políticas y a, eh, a la vez que se eh, convive con restricciones fiscales. Es algo que vemos a nivel mundial y sí concuerda con lo que ustedes presentaron, hay un incremento en la necesidad del de trabajo del de centro de gobierno. En nuestros estudios hemos visto que hay un incremento eh, importante, una ampliación de la cartera de trabajo. Estamos hablando que el 73% de los centros de gobierno, según una encuesta realizada, han incrementado mucho su capacidad, eh, su eh, dotación de personal, su presupuesto y eh, eso incluye algunos temas importantes, transversales, como la transición verde, la seguridad ciudadana, inflación, por ejemplo. Son las tres eh, prioridades eh, centrales de los centros de gobierno. Esto exige nuevas estructuras y, como dijo Dustin, eh, hace falta trabajar en base a evidencia y eh, las evaluaciones son muy importantes. Muchos centros de gobierno incluyen nuevas estructuras ahora y claro, la capacidad de evaluación es clave, pero la innovación también, los laboratorios de innovación son muy importantes eh, para entender mejor cómo explorar estas nuevas metodologías con más evidencia. Otro tema clave, que también es una tendencia importante, tiene que ver con la coordinación horizontal y vertical, que eh, tiene que ver con el papel del de centro de gobierno que menciona el BIDA en su publicación pero eh, estamos hablando de temas transversales a nivel eh, de las instituciones que a veces trabajan en silos de forma aislada. Es importante este papel para el centro de gobierno, eliminar esos silos en la administración pública y también ser servir de enlace con los actores que se encuentran fuera del gobierno. Hay varios actores como por ejemplo los expertos científicos, las asociaciones comerciales, las organizaciones de la sociedad civil que son esenciales eh, como socios. Y los centros de gobierno también eh, dan el ejemplo en cuanto a cómo mejorar la participación de todos estos actores y eh, la comunicación con ellos. Eso es lo que se ve a nivel más general. Es necesario que tener una, re una rectoría más fuerte, ser más líderes y una mejor coordinación. Muchas gracias. Muchas gracias, Janos. Usted habló de cómo la responsabilidad del centro de gobierno se incrementa y Dustin habló también de los retos de mantener este papel a pesar de todas estas transiciones y también los cambios de gobierno. Ahora quisiera hablar de eh, quisiera hacerle la palabra a María Fernanda Gaitán, es directora de la Unidad de Ejecución de Colombia también del gabinete presidencial. Voy a hacerle la pregunta en español, pero quisiera recordarles a todos los participantes que pueden escuchar la interpretación simultánea en la parte inferior de la pantalla a la derecha. Eh, también pueden hacer preguntas en español o en inglés. Es un honor estar trabajando con el gobierno de Colombia en esta temática y poder, de hecho, reflejar en el libro algunas de las muy buenas prácticas que ustedes han liderado. Como lo hemos mencionado a lo largo de la conversación y en nuestro estudio, esta falta de continuidad o de institucionalización del fortalecimiento técnico del centro de gobierno es un desafío en la región. En Colombia es interesante que ustedes van tres cambios de gobierno, incluso con distintas ideologías, pero han logrado ir construyendo sobre las experiencias previas y dar continuidad al trabajo del centro de gobierno. Quisiera preguntarte por qué te parece que este ha sido el caso, cuál es la perspectiva del gobierno actual en este tema, qué lecciones nos deja la experiencia colombiana para la región en cuanto a la institucionalización del centro de gobierno. Veo que Roque Bravo desde Perú nos está preguntando justamente eso, cómo hacemos con la transición, con los cambios políticos para ir fortaleciendo este, este tan importante rol del gobierno. Eh, bueno, eh, muchas gracias Sandra por su pregunta. Eh, el caso colombiano realmente es, es interesante. Nosotros inicialmente como país trabajamos mucho alrededor de hace más de 15 años en la construcción de capacidades y herramientas orientadas al modelo de seguimiento en avances y cumplimientos per se y la consolidación de un sistema de información. Eh, pero en los últimos gobiernos, Colombia ha dado una importancia estructural a la tarea de realizar el monitoreo al cumplimiento de las máximas prioridades y en ese sentido se ha institucionalizado dentro de la presidencia de la República eh, en unas consejerías, hoy una unidad llamada unidad de cumplimiento. Eh, que tiene unas características a través del tiempo y cada vez con más firmez. Es flexible, dinámica y tiene una perspectiva estratégica en la verificación del cumplimiento de las metas, todo eso con una gestión orientada a resultados y fortalecimiento de buenas prácticas, eh, cimentado en gran medida en una data que Colombia tiene y alberga en algunas entidades de del orden nacional como son el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda. Eh, por ello, en este momento eh, puede decirse que nosotros hemos partido de lo construido durante estos gobiernos y durante este año hemos trabajado de manera permanente por tener un, un tránsito hacia modelos sencillos, cada vez más ágiles en su comprensión, pero profundos en el análisis. Yo quiero destacar que algo que hace que, que se mantenga la cultura en Colombia desde el, del centro de gobierno es un capital humano que, con el que contamos, eh, que interactúa, analiza sobre la evidencia que arrojan los datos como un insumo clave de cambio. Y eso ha sido una constante en los últimos gobiernos. En particular en este gobierno, eh, nosotros nos definimos como eh, un momento de transformación de la economía política. Y en ese marco de la transición que Colombia tiene como propuesta de este cuatrenio, el análisis de la data, el conservar el capital humano, el fortalecer los esquemas de análisis y los sistemas de información en esta perspectiva, perspectiva, nos ha permitido incrementar las bases para generar una gestión estratégica, como lo mencionaba antes quienes me, me han antecedido permite una coordinación en dos direcciones que también es uno de los elementos que hace posible la sostenibilidad de una parte la coordinación horizontal e intersectorial de las políticas en pro del cumplimiento de las metas de gobierno con las agencias ministeriales y de otra parte eh, la coordinación horizontal y territorial que nos permite observar el impacto de los diseños de política pública y la realidad del incremento de la calidad de vida de los colombianos. Todo ello se ha entendido posible a través de la herramienta de verificación del cumplimiento de metas de gobierno que transitan por el marco de una política pública de largo plazo. Eh, también es importante señalar que el centro de gobierno se ha consolidado de... de en los últimos años en Colombia a partir de la generación y entrega de información oportuna eh, para los tomadores de decisiones en escenarios que les permitan adicionalmente poder tener una com eh, comunicación efectiva de esa implementación. Eh, creo que todos nuestros gobiernos tienen unos objetivos y unos legislativos, digamos, eh, controversiales pero las cifras muestran en Colombia tendencias y esas tendencias se pueden basar en la información que nosotros tenemos. El análisis de la data y el valor agregado eh, que se le está generando a los resultados que se tienen es lo que ha hecho que, digamos en particular en una reforma que ha tenido presidencia de la República el año anterior, en este primer año de cuatrenio, haya ampliado la cultura de uso de la información y se reitera cómo puede convertirse en factor de éxito el establecimiento de centros de gobierno, ya no solamente a nivel de presidencia de la República, sino nosotros hoy contamos con varias agencias ministeriales que han creado sus propias unidades de cumplimiento, como les estamos llamando en este momento, y adicionalmente les comento, estoy desde una zona lejana de de la casa de Nariño de la capital en Colombia que es la Guajira donde tenemos por decreto institucionalizada una unidad de cumplimiento que es producto del ejercicio de trabajar durante el último año mostrándoles el modelo que hemos podido tener a partir de, de este eh, trabajo interactivo y muy fluido con el bid y, y es un hecho y adicionalmente hay otras zonas, de, zonas tenemos eh, cuatro retos como nación, pero hoy es un hecho y la cultura del uso de los datos, eh, la, el compromiso político y poder anunciar resultados o simplemente el camino que estamos recorriendo en el sentido que corresponda, porque a partir de estas rutinas nosotros también damos información de en dónde estamos retrocediendo, tratamos de establecer los porqués. Y algo importante que hoy tenemos es un establecimiento de modelos predictivos. Entonces, todo ello es lo que ha hecho posible la continuidad del centro de gobierno, independientemente de la figura institucional o el nombre que le estemos dando a la dependencia. Muchísimas gracias, María Fernanda. Creo que mencionaste algo importante, que una to de institucionalizar el centro de gobierno. Algo importante que dijiste es que la forma de institucionalizar el centro de gobierno pasa por tener a las personas adecuadas y la información y datos adecuados para las decisiones, lo cual fomenta las capacidades del gobierno para lograr resultados y servir a los ciudadanos. Volviendo a la perspectiva global, quisiera pasar a Ray Shostak, que es un experto global en centro de gobierno y fue jefe de la unidad de cumplimiento del Reino Unido. Él es una especie de doble agente aquí, porque también ha, ha trabajado con el libro y además de ser un especialista y práctico en el Reino Unido, habiendo trabajado en la unidad de cumplimiento, has trabajado con presidentes, primeros ministros, gobernadores en todo el mundo. ¿Y qué trae este libro para los líderes? En otras palabras, ¿por qué deberíamos dedicarle tiempo a su lectura? Estás ahí, Ray ray, i think you, your microphone está en mute. right, you thanks gracias. gracias. una pregunta muy interesante y también muchas gracias a todos los que han promocionado este webinario. supongo que mi primera respuesta a la pregunta es, teniendo en cuenta la lista de participantes, de manera realista, pocos de los presidentes, primeros ministros y demás con los que hemos trabajado, es muy poco probable que lean este libro entero, lo cual es una pena, pero hay lecciones importantes dentro del libro. Y considerando que dijo Dustin, la realidad es que los presidentes, primeros ministros y titulares de los ejecutivos tienen enormes presiones y a veces conflictos entre ellas. Y uno de los puntos clave del libro es la importancia de aprovechar al máximo el tiempo de esos funcionarios ejecutivos y no esperar que sean ellos los que impulsen o implementen estos elementos. El libro refuerza algunos de los mensajes ya anteriores del de trabajo anterior del BID, enfatizando que importa el contexto. Pero aquí hace falta buen liderazgo, pero unos nuevos elementos que describimos es a nivel del vértice del gobierno, ver cómo es que el titular ejecutivo y otros líderes jerárquicos y otros funcionarios, cómo se aseguran de que haya una gestión activa teniendo en cuenta, por supuesto, la perspectiva inter uh, agencia y para los líderes y quienes les brindan apoyo, de hecho, muchos están aquí. Tienen que ver cómo los gobiernos han hecho frente a los distintos desafíos complejos con distintas aristas y por supuesto, el centro de gobierno debe marcar la cultura y definir los elementos que dan a la capacidad como para que se pueda llegar a un abordaje de resolución de problemas al que se refirió Susana y que es necesario para todos los gobiernos por la complejidad creciente de los problemas a los que se enfrentan. Como se refleja en el libro, los líderes deben conocer las fortalezas y debilidades de su gobierno y esperamos que la matriz presentada en el capítulo 4, la matriz de madurez, permita generar una reflexión. Y lo que sí es que los líderes tienen que asegurarse de que se hagan las cosas. Y aquí viene el tema del uso de la tecnología, de generar la capacidad de quienes están en el gobierno y otros. Pero esto no quiere decir que esos líderes participen ellos mismos. Y ahí está uno de los desafíos del nuevo abordaje. En cierta forma, este libro no habla del liderazgo, ya hay muchas obras sobre eso, sino que se ocupa más de cómo el centro de gobierno puede ocuparse de la tarea de gestión, que es muy compleja, y se ha hablado de los desafíos a nivel horizontal y vertical. Y hay ejemplos en el libro respecto de lo que otros han hecho en cuanto al papel del centro de gobierno cuando se trata de abordar estas cuestiones endiabladamente complejas eh, para que haya un compromiso y se desarrollen las capacidades, generando procesos que permitan una retroalimentación. Y bueno, esto hace un poco a lo que dijo Fernando, ese feedback, esa retroalimentación de importancia crítica, para que el gobierno haga su tarea de gestión, siempre con un foco en una cultura de resultados y atendiendo los nuevos desafíos. En muchos sentidos se trata de preparar al gobierno para el futuro y no tanto en concentrarse en el pasado. También esperamos que el libro brinde un reaseguro en el sentido de que todos los gobiernos están en una trayectoria de mejora y, por supuesto, la variable de desempeño puede ser distinta en las distintas. Funciones, en las siete funciones nada es perfecto en ningún lado el mensaje clave tiene que ver con priorizar yo concluiría diciendo algo que dijo susana y en ese sentido quisiera reconocer al bid por crear un entorno de aprendizaje encargando esta obra y generando la participación activa de tantas personas en este libro, porque nos ayuda a todos a ver cómo los gobiernos pueden innovar y qué necesitan hacer. El libro presenta toda una gama de cosas que han hecho otros, pero genera este entorno posibilitador, no solo dentro de los gobiernos, sino en todo el mundo, porque eso es clave. Y yo celebro la labor del BID por ese trabajo anterior y futuro. Para lograr que esto sea así. Realmente espero con mucho interés las discusiones y la posibilidad de explorar estos temas con muchos de los que están conectados, incluso. Muchas gracias, Rey. Ciertamente, esto es un punto de partida. Hablaste de la cultura de resultados y a lo largo de nuestra conversación nos hemos referido a la importancia del fortalecimiento del centro de gobierno. Y. Aquí tengo una pregunta de Débora respecto de cómo sostener los sistemas. Quisiera preguntar, si esto es tan importante, el fortalecimiento del centro de gobierno, ¿cómo podemos convencer a los responsables de las políticas de esto? ¿Cómo podemos mostrarles resultados? Porque este es uno de los retos que enfrentamos para el centro de gobierno y para la gestión pública en el sector público en general. Hay ejemplos en el libro, pero quizás quisieras compartir algo con nosotros más puntualmente. Por supuesto. Creo que siempre se da una tensión entre identificar las cuestiones, incluidos los resultados a mediano, corto plazo que tienen que ver con los horizontes de los líderes versus las reformas a mayor plazo y sistémicas. Y tenemos un buen ejemplo de estas tensiones, que es la, el trabajo sobre la reforma de las habilitaciones. Había una tentación en concentrarse en algunos proyectos prioritarios, trabajando en los tiempos, incluso los tiempos de revisión. Y, por supuesto, Está bien enfocarse en los puntos prioritarios, pero nosotros apuntamos a aprovechar las intervenciones que identificamos. Por ejemplo, identificar un organismo responsable de coordinar entre los organismos en vez de involucrar la complejidad del gobierno federal en cada proyecto. Hemos visto que esto fue favorable trabajando entonces con ganancias a más corto plazo, identificadas en proyectos individuales, y luego aprovechar eso para justificar y fundamentar las reformas de políticas que necesitaban crecer en escala. Esto fue muy importante porque no hubiéramos podido escalar si no hubiéramos tenido ejemplos concretos y tangibles a menor escala para presentar. Y me complace poder decir que pudimos elevar ese trabajo y escalar y vimos una clara reducción porcentual en el cronograma de ejecución para los proyectos más complejos en función del marco de políticas que establecimos. Y también cabe destacar la creación de un nuevo organismo que está a cargo de ayudar a todo el sistema a funcionar mejor. Primero fue un organismo pequeño que empezó con un presupuesto de 10 millones y ahora se, eh, se, se incluyó como parte de la ley de reducción de la inflación y finalmente se aumentó a 150 porque sabemos que para lograr algunos objetivos, por ejemplo, en materia energética, el proceso de autorizaciones, de habilitaciones va a ser esencial. Y el trabajo realizado permite organizar el marco, determinar las funciones, responsabilidades, tener el marco institucional. Y esto fue un buen trabajo preparatorio para luego poder seguir escalando aún más. Creo que esto ejemplifica cómo este trabajo previo puede ayudar a resolver problemas a nivel estatal y nacional. Muchas gracias. Se relaciona con lo que ha dicho, ¿no? Porque justamente está este rol de facilitar el proceso, enfocarse en los resultados, pero claramente es importante a veces trabajar con un piloto inicial, empezar con a tener resultados para luego poder escalar Muchas gracias y quisiera volver a llanos y el trabajo de la octe ustedes han sido pioneros en este trabajo pero se ha complementado mucho con el trabajo del bid sería interesante me parece a mí para los participantes y panelistas oír un poco acerca del trabajo de la octe quizás pudiera compartir con nosotros entiendo que han tenido reuniones de los expertos y especialistas nos podría decir algo más Sí, claro, con todo gusto, quisiera recalcar que este tema eh, del centro de gobierno es eh, bueno, es un foro para compartir sobre las tendencias y los retos enfrentados por los altos funcionarios de gobierno eh, y también es una plataforma para eh, poder eh, dar lugar a esa interacción. En la última década, en los centros de gobierno han tenido una influencia muy importante en los países de la OPTE en cuanto a la iniciativa eh, de eh, implementación de la democracia. Hay una nueva iniciativa eh, del mes pasado eh, que fue... Eh, lanzada en el seno de la OCTE con eh, énfasis en valores compartidos, hablando de la gobernanza democrática y el papel del gobierno central también como algo esencial. Quisiera mencionar el tema subyacente que ya se mencionó, que es la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, en el gobierno y principalmente... Eh, algo que se mencionó por parte de los altos eh, funcionarios de gobierno, de los centros de gobierno, es que se generó un gran impulso hace un par de años eh, al identificar eh, el tema de la confianza como un reto esencial y en su declaración pública también ofrecieron apoyo para el lanzamiento de una encuesta hace dos años eh, con respecto a los temas principales que eh, impactan en el, la confianza de la ciudadanía en la institucionalidad pública. Este primer estudio, esta primera encuesta, se lanzó en julio del año pasado eh, sobre la confianza en los países de la OCDE, en, en, en 24 países, si no me equivoco, que incluye países de Latinoamérica como México, Colombia y también vamos a lanzar la próxima edición muy pronto para el 2024. Habrá una segunda instancia de esta encuesta en más de 30 países y así nos vamos a enterar un poco de los resultados de este esfuerzo a nivel de las instituciones públicas y la confianza depositada por la ciudadanía en ellos. Hay otra dimensión en la que vemos cooperación con el BID. En primer lugar, a nivel nacional. Eh, apoyo al diálogo eh, con los gobiernos centrales, su papel, las reformas, eh, el incremento de su buen funcionamiento y el... Perdón, de, de los centros de gobierno más, más bien. Y, en, y vamos desde Brasil hasta países europeos como la República Checa y otros. Y otros países como por ejemplo en el sudeste asiático, como Tailandia. Y la cooperación también se ve en distintos temas relacionados con las políticas. Está el compendio que usted mencionó, claro está. Eh, iniciamos eh, la encuesta para recabar información para este compendio de buenas prácticas, eh, para los centros de gobierno. Eh, recalcando las respuestas ante estos desafíos por parte de los centros de gobierno. Este, esta encuesta a nivel nacional en distintos países eh, tiene sus resultados ya disponibles y tenemos eh, un compendio de estas buenas prácticas que se han eh, identificado. Tenemos unas eh, 16 buenas prácticas. De distintos países de la OCTE. Pero en principio, lo que puedo garantizarles es que se trata de eh, prácticas que están muy alineadas con lo que ha dicho el Grupo BIT en esta publicación. Gracias, eh, ya nos esperamos con ansias poder ver este material tan interesante. Quisiera referirme a lo que usted dijo en cuanto a la confianza. Hemos estado hablando, hablando de la importancia del centro de gobierno para entregar resultados y eso está direct, eh, directamente relacionado con eh, la confianza ciudadana. María Fernanda, pasaremos al español. Con un marco de gestión por resultados a través del el trabajo que hace el Departamento Nacional de Planeación. Tú tuviste la oportunidad de trabajar ahí, lideraste la agenda de monitoreo de políticas públicas y el marco de desempeño del DNP se ha venido complementando con el trabajo que hace la presidencia desde el centro de gobierno. ¿Cómo lo organizaron? ¿Qué desafíos enfrentaron? ¿Cómo los vienen resolviendo? Me parece muy interesante este, otra vez, este enfoque en, en resultados para el ciudadano. Bueno, qué linda pregunta. Sí, en efecto, eh, yo tengo muchos momentos de mi vida. Me gusta siempre decir que fui pasante en el Departamento Nacional de Planeación y recientemente estuve allí. Eh, ¿Cómo hemos nosotros orientado, eh, cómo hemos resuelto estos desafíos? Entonces, de una parte, el centro de gobierno está orientado y enfocado en entregar información al jefe de gobierno y al consejo de ministros para la toma de decisiones. Eh, recogiendo toda esta experiencia del trabajo colaborativo, nosotros, el Departamento Nacional de Planeación, tiene unos trazadores presupuestales donde enfatizan temas que para Colombia son vitales, como los temas de grupos étnicos, allí se albergan las comunidades indígenas, el pueblo, el pueblo gitano, los afrodescendientes. Tiene un énfasis también en víctimas producto de los procesos de paz que, que, viene, que ya tenemos y estamos aún adelantando. Eh, y tiene un análisis de la data desde, los años, desde este siglo, desde el año 2000. Entonces, hemos tenido trabajo colaborativo y tenemos hoy nuestro primer resultado. El informe que el presidente de la República, cada año, desde mandato constitucional reiterado por unas leyes estructurales importantes en Colombia, frente a la rendición de cuentas, este año se hizo desde presidencia de la República, teniendo como insumos esa data que es la información oficial del Plan Nacional de Desarrollo que nos rige a nosotros cada cuatro años eh, incorporando toda la gestión estratégica de la cual nosotros en la unidad eh, de cumplimiento centro de Gobierno tenemos hoy a partir de un sistema de información que hemos estado construyendo. Eh, una de las mayores fuentes de información sin duda es este sistema que tiene planeación nacional pero hoy por hoy se complementa en gran medida eh, con ese énfasis en unas eh, prioridades de gobierno que hemos llamado macrometas en este cuatrenio y donde podemos tener eh, cosas interesantes como por ejemplo eh, estamos trabajando en un índice de vidas salvadas que es eh, producto del análisis de la intervención efectiva del Estado a través de políticas públicas asertivas que eh, tiene su inicio en todas inter las intervenciones de salud, de educación, incluso en aspectos ambientales, por la, por la misma dinámica de, del territorio. Nosotros con Chile, por ejemplo, compartimos unas eh, geografías desérticas. Entonces, eh, ese índice de vidas salvadas, para mostrar el ejemplo en concreto, tiene como insumos elementos que tiene el Departamento Nacional de Planeación pero nosotros somos quienes estamos liderando esa construcción y, y ese nuevo elemento de vidas salvadas, no solamente como ejercicio de la seguridad vial, de los homicidios, de temas de defensa, de seguridad nacional, sino abordando ya otros niveles sectoriales. E importante también decir que la transferencia de conocimiento ha sido un insumo clave en la construcción, en un trabajo colaborativo, teniendo claramente definidas las fronteras de lo que hace el Departamento Nacional de Planeación y lo que el Centro de Gobierno analiza. Y un elemento eh, que hemos podido perfilar a partir de toda esta interrelación y ese marco de trabajo colaborativo y la coproducción que podemos decir se tiene con el DNP, eh, es que nosotros, yo ya lo había mencionado, estamos trabajando en modelos predictivos para poder decir... Esta apuesta de gobierno en este tiempo no va a ser posible tenerla, pero en el marco de una política de Estado y en ese camino que queremos caminar, valga la pena la redundancia, como país, podemos tenerlo en tanto tiempo si estamos hoy. Un ejemplo de ello es una apuesta y una prioridad de gobierno que hoy tiene nuestro presidente y es eh, una ampliación masiva de cupos de educación superior para jóvenes. Eh, de escasos recursos eh, que se ubican en zonas, en geografías muy lejanas donde se encuentran las universidades o los centros de formación en Colombia. Entonces, son, aquí sentamos las bases, hacemos la propuesta, la base la tiene de la información oferta y demanda del Departamento Nacional de Planeación, pero nosotros ya podemos establecer en qué pasos tenemos que entrar a organizar toda la arquitectura de ejecución presupuestal, la arquitectura institucional. Eh, los marcos normativos propios del sector educación, para que esto continúe y sea, digamos, un gana-gana para el país, que es finalmente lo que no, más nos interesa. Aquí eh, quiero enfatizar en que Colombia tiene varias décadas y contar con un marco de, de, de gestión de resultados que orienta planeación nacional y como ellos vienen liderando la agenda de monitoreo porque el plan nacional de desarrollo desde su concepción hasta las evaluaciones de impacto eh, de políticas públicas enmarcadas en ese plan son parte de su nacionalidad pues nosotros tenemos eh, muchos insumos mucho trabajo ahora bien eh, también hay que reconocer que hay desafíos hay hay retos y creo que el primero eh, es la coherencia de los datos reportados, porque nosotros, digamos, tenemos un eslogan un eh, que es datos y hechos, eh, pero la medición del Plan Nacional de Desarrollo es de largo aliento, hay datos que se consiguen anualmente. Nosotros venimos en una cultura y en una pedagogía con nuestros actores desde de este fortalecimiento del centro de gobierno de tener datos de corto plazo. Que permitan generar alertas tempranas que en realidad puedan reorientar la política, la inversión y ser mucho más efectivos. Eh, y otro reto importante, si bien hemos ganado espacio, es la cultura de luz de la data en el corto plazo. Porque los, todos los, eh, hablar, por ejemplo, de indicadores de impacto, que es un tema que estamos manejando nosotros hoy en el centro de gobierno, riñe un poco con la cultura de la evaluación de impacto. Eh, entonces ahí tenemos un desafío importante como país. Y, y también otro tema fundamental que cruza con estas dos: con la entidad Departamento Nacional de Planeación y con el Centro de Gobierno Ubicado en Presidencia, tiene que ver con el fortalecimiento eh, de las capacidades jurídicas. Alguno de los expositores lo mencionaba, en términos de cómo nos organizamos como equipos de trabajo que propendamos por un fin común, por ejemplo la mitigación del hambre, la mitigación, la erradicación o disminución de la pobreza, el trabajo conjunto con las organizaciones de base popular. Entonces, eh, finalmente creo que para para ya cerrar en una frase, el cómo, el cuándo y el dónde hay que abordarlo desde el, la misma orilla en las entidades. Nosotros, como desde las presidencias y los centros de gobierno, tenemos una mirada del tiempo de mandato y los departamentos, las oficinas, los ministerios de planeación, pues traen el histórico para ver para la política de, de Estado. Tenemos que buscar un escenario de intersección donde todo esto sea posible, sobre todo para lograr lo que todos buscamos, que es la, la calidad de vida de los conciudadanos y mejores escenarios macroeconómicos y sociales para nuestros países. Muchísimas gracias, María Fernanda. Y creo que terminaste con una frase. ¿Cómo, cuándo y dónde? Sí, bien. tiene usted razón. ¿Cómo, cuándo y dónde? Hay que ser muy específicos en cuanto a lo que queremos hacer y cómo. Bueno, estamos por concluir nuestro panel. Ahora eh, quisiera terminar con Ray. Usted ha hablado, bueno, de su experiencia en todo el mundo. Ha trabajado en Latinoamérica, en el Caribe, en los países de África, el Oriente Medio. Eh, para... Usted, cuál es la relevancia de este eh, libro a nivel mundial? Excelente pregunta. Bueno, eh, creo que seguimos eh, trabajando de la misma manera, pero también es diferente. Yo creo que eso no sorprende a nadie, porque. Los gobiernos, en realidad, que son, son para el pueblo, para la gente, eh, y, y, y son tan, tan tan buenos como la gente que los constituye, que los conforma. Entonces es importante eh, el, para el trabajo del centro de gobierno tener eso en mente. Podemos pensar en lo que, bueno, eh, iba a ser una pregunta también retadora que, que también ya se hizo hace un momento. Eh, en cuanto a el, el personal, eh, algo que trae a colación el libro es que la sostenibilidad depende del de cambio de comportamiento de la gente y la gente en este, en esta ecuación del centro de gobierno tiene que ver con el estamento político y quienes están a cargo de la administración pública y eh, eh, los funcionarios eh, elegidos, así como las innovaciones necesidad, neces, necesarias para la sostenibilidad, que son diferentes para cada público y hay que encararlas como diferentes, claro está. Y muchos de los políticos en los gobiernos eh, se centran muchísimo, como se dijo en una de las entrevistas, en prioridades cortoplacistas, pero también tienen la responsabilidad de llevar más allá el gobierno más allá del de el mandato y eh, hay que seguir trabajando independientemente de el del contexto político que es único para cada gobierno y hay que eh, cambiar también distintos, distintos comportamientos y eso claro está es un reto y sería seguramente más eh, fácil hacer tal vez una eh, reforma del servicio civil o la, las capacidades, pero bueno, eh, la mayoría de los gobiernos están en eso de una forma u otra y esperamos que este libro pueda ayudar a eh, encauzar esos esfuerzos. Pero hay otro elemento en el libro que se describe también en la bibliografía, que es la negociación en cuanto al servicio público, que es la relación entre los ministros, presidentes, etcétera, y sus funcionarios, sus equipos. Eh, en los gobiernos a nivel mundial, cada vez más, piensan en cómo funcionan esas relaciones y cómo pueden mejorar. Pero Fundamentalmente, el libro también analiza el centro de gobierno en función de los desafíos a nivel global, de manera que haya una aplicabilidad global. Un desafío es el consenso en cuanto a la definición de prioridades. Esto se presenta a todos los gobiernos. A la gente no le gusta decir lo que no va a ser, además de lo que va a ser, también el trabajo de un marco de desempeño, aprovechar también la comunicación a través de las redes sociales. Otra pregunta difícil a la que aludió Debbie. La Academia Británica en Reino Unido desarrolló un proyecto para ti que se ocupa de ver la forma en que los gobiernos se comunican y utilizan señales para generar confianza, tanto con los responsables de las políticas como con los políticos propiamente dichos y al público. Y Llanos también señaló una de las complejidades, que es no solo trabajar con el gobierno local, sino con entes privados y el tercer sector. Este es un desafío global. Y también en cuanto a la aplicabilidad global se da esto. Sabemos que la mayoría de los gobiernos están organizados en departamentos o ministerios de línea con frecuencia, y sabemos que esta es una buena forma de gestionar los recursos financieros, pero presenta también limitaciones en cuanto a la política po pública. Y uno de los temas clave que le importa más a los ciudadanos es, por ejemplo, el clima, la salud. Otro tipo de aspectos y esto es algo transversal. El libro está lleno de ejemplos e ideas que se aplican a países de todo el mundo. Finalmente, como dije hace unos momentos, hacer frente al desafío y la tensión de conseguir resultados a corto plazo y al mismo tiempo dejar el gobierno mejor que al principio, eso es algo que exploramos y esperamos que ayude. Entre otras cosas, y esto es parte del objetivo del libro, para estimular el debate internacional en torno a estos temas, como para que todos podamos seguir aprendiendo los unos de los otros. Muchas gracias, Ray. Un hermoso cierre para todas las presentaciones. Gracias a Dustin, Janus, a María Fernanda por estar con nosotros hoy, por compartir su experiencia y perspectivas. Durante la discusión hemos mencionado distintos aspectos, pero nos referimos esencialmente a la necesidad de trabajar con los funcionarios y con los empleados públicos, trabajando para la gente con un foco en los resultados. Y en ese sentido, el esfuerzo de fortalecimiento del centro de gobierno es clave. Hablamos también de la importancia de replantear la acción de gobierno el tema de los problemas horizontales que presentan crecientes desafíos en organizaciones verticales. Entonces hay que trabajar en eso y el centro de gobierno tiene una función esencial en ese sentido. También hablamos de la tensión entre los resultados de corto plazo y el cumplimiento de los objetivos, al mismo tiempo generando capacidad a largo plazo y sostenible para el Estado. Esperemos que este libro también sea un aporte a la discusión con herramientas y perspectivas prácticas. Les invito a que descarguen la, de, la presentación que su, de, resume los avances de los últimos tiempos, el trabajo hecho. Muchas gracias por estar con nosotros y se lo paso, Elena. Muchas gracias, Sandra. Realmente esta conversación tan interesante podría continuar por horas, considerando el entusiasmo de nuestros oradores y del público. Creo que nos toca cerrar, pero antes de despedirnos... Quisiéramos otra vez invitarlos a que descarguen el libro, escañando el código QR que aparece en la pantalla y también a través del enlace que van a ver en la función de chat del evento. Quisiera agradecer nuevamente a Susana, Edgardo, Mariano, Sandra, Justin, Janos, María Fernanda, Rey y adicionalmente... Gracias especialmente a nuestro público por estar con nosotros y quedarse con nosotros durante todo este evento y gracias por compartir también sus reflexiones. Esperemos que después de leer el libro puedan descubrir nuevas formas de trabajar en el sector público, priorizando resultados, colaboración y la rendición de cuenta entre todas las áreas del gobierno. Haciendo esto podemos generar un aparato de gobierno mejor equipado para abordar los desafíos en América Latina y el Caribe. Esperamos verlos pronto una vez más y tengan un maravilloso día. Muchas gracias.